Hola gente, ¿cómo están? Les hago una intro hablada, así cortita, para que sepan que estamos haciendo un sorteo de una cuenta de Escape from Tarkov de $50 y otra de $150 para el día 6 de octubre, que va a ser mi cumpleaños. Lo vamos a hacer en directo. Y para participar del sorteo, las reglas están en la descripción, pero es básicamente mirar mis directos nada más, es bastante simple. El link lo tienen en la descripción para que puedan ver. En la parte izquierda va a haber una solapa que dice sorteo Escape from Tarkov, así que nada, pueden ver ahí cómo hacer para participar. Dicho esto, por favor, acuérdense de dejar un like y un comentario en el video para ayudarme con el algoritmo, y si no estás suscrito, suscríbete por supuesto. Ahora sí amigos, lo dejo disfrutar del video y los espero en mis directos. Bye. Ah, gracias Dios. The fuck? Oh, damn. Okay. Son una banda. Morí. Yo, what's up? Suck my dick, you little bitch. Yo, what's up, buddy? You like cookies? Oh. You don't like cookies, huh? Any more? I thought so, you little bitch! Yes. Concha tu madre, boludo. Está lleno de gente en reserva, amigo. ¿Cómo odio esas putas granadas? Igual saben qué pasó ahí, ¿no? No sé si alguien se dio cuenta o no, pero la granada de impacto terminó siendo una no granada de impacto porque rodó. Se quedó rodando y explotó como una nade normal. El tiempo de explosión es 3.5 segundos si no explota en el impacto.
Entonces, como la granada se quedó rodando por el suelo, ese tipo tuvo 3,5 segundos. O no sé, el tiempo que ofrezca la otra granada, porque me parece que era el otro tipo. Pero no fue una de impacto. O sea, fue una de impacto, pero no impactó, ¿entendés? No murió. Bax, cuando crezca quiero jugar como tú, Bax 1 Love, Bax 1 Love. ¿Y qué edad tenés, Luns? Gracias por el tier 2, perdón, por los 2 meses de tier 1, amigo. ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué mierda pasó acá, amigo? ¡Ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué carajo pasó acá? Está para un título así medio careta, tipo, sacamos una foto. Bax Beast pasó por aquí. Amigo, mirá lo que es esto, boludo. Es una puta masacre, amigo. Ah, es una locura, amigo. ¿Me servís un montón de té acá? Quiero ver cuánto conserva el tiempo cálido. Digo, calentito. A ver, este murió con la M4. O sea que sí lo maté puyando de ese lado. Yo pensé que no lo había matado. God damn. Che, las KS todo bien, pero yo no las quiero. Estoy seguro que tienen Zvezda adentro. Tipo las... La amo esta que te flashea. Zvezda es estrella en ruso. ¿Está bien? A ver. Ah, son shrapnels. Ah, primero una Zvezda y después son shrapnels. Ok. Entiendo, entiendo. Las escopetas se van. Muy claramente. ¿Puedo tirarla? Ah, no puedo cambiar de arma. No puedo hacer nada. Hola. ¿Juego? No puedo hacer nada, pues. Bueno, a ver, ¿este cómo murió? Este murió con la granada. ¿Este cómo carajo murió? Este murió con la M4. Y este murió con la granada. ¡Oh, my God! ¡Había uno más! ¡What the fuck! Voy a ver si puedo reconectar acá sin morir. Ah, voy a aprovechar este lugar para despacar los mags. Pará, ¿son todas buenas estas? Porque las puedo usar para mi M4 tranquilamente. Al parecer son todas balas buenas. Así que lo puedo usar para mi M4. Muy de chill. Bueno, pues tenemos que lootear nuestra masacre. ¿Ash tenían algo de loot valioso? Gracias por el ánimo. Es el primer wipe que llego a armar el bus general y otras cosas del hideout. Como no siempre, gran streaming y contenido. Bax 1-10. Qué bien, chabón, qué bien, Luns. Sí, no, olvídate. Re bien. Trata de tener alguna meta en los wipes, ¿viste? Tipo, llegar a tal level, desbloquear tal trader. Eso está bueno. Eso está bastante bueno. Yo creo que una buena meta para cualquier persona, no necesariamente en su primer wipe, porque quizás es medio picante, es llegar a maxear los traders. Maxear los traders es súper importante en el Tarkov. Si en algún momento te lo puedes proponer como meta, es una muy buena meta. Level 42, maxeas todos los traders, sos picante. Muy picante. Bueno, este tipo se comió un chotazo ataclíptico. A ver, este ya está looteado. Este tiene una mutant fresca. Que la verdad que medio que me tienta un poco llevármela para modearla. Esto puede ir acá. Esto tranquilamente lo podemos meter acá atrás también. Lo swapeamos algunas cosas y la convertimos ahí, de chill. Así no tenemos que llevar la M4, you know. Ahí está, listo. Prácticamente, no la M4, perdón, la 704. Nos llevamos la mutant. Nos llevamos... Ah, pero el problema es que necesitamos... Fucking piece of shit. Está, necesitamos espacio para el M4. Quiero intentar obtener el capa este White Bax 1 Keko. Es muy zarpado eso. ¿Qué nivel sos, dijiste? Ya está re bien, si llegás. Pero es un trabajito, la verdad, llegar al capa. Es un trabajito. No te voy a mentir. Complicado. Más para una persona que por ahí no juega hace mucho. Dios, chabón. Está el loot por todos lados. No sé qué mierda llevar, qué no llevar. No, no sé. Ok. Creo que voy a dejar los anteojos estos. Voy a meter el Raven acá. Voy a tirar las vendas. Voy a meter esto ahí, esto acá.
Oh, what the fuck. Ah, oh, estas son las sacas que podés encontrar full modeadas, así, tipo, full modeadas, entre comillas, ¿no? Son las sacas que podés encontrar por reserva. Es increíble, boludo. Me ha pasado, tipo, antes cuando estaba aprendiendo a jugar reserva, cuando apenas salió el mapa. Estás entrando, entraba en pistolita, ¿viste? Para buscar spots de luteo y cosas así. Descubrir el mapa. Y me encontraba esa AK, amigo. Y nos clavábamos un puto desastre en el mapa, boludo, con esa AK, con balas BT. Te viene con balas BT encima la hija de puta. Bastante buena esa. Si tenés la suerte de encontrarla, tipo, sirve bastante bien. Bueno, creo que nos podemos ir, la verdad. Tremenda masacre nos clavamos acá abajo, pues. Muy buena partida. Tremenda fucking masacre hicimos. Fue muy buena decisión cambiar a reserva. Y con la M4 que hace ruido ahí, estuvo re placentero el tema. La M4 ruidosa tiene como su toque especial, boludo. Es tremenda. No tengo que ir para acá, pero... quiero revisar el spot de luteo a ver si se lo dejaron. Acá. Sí, a ver qué hay. Filter. ¿Filter de qué? Ah, nice. ¿Dónde carajo quedó mi surf? Bro, what? Ok. Buscaba ahí. Ahí lo veo. Qué lindo ruido, boludo, me encanta. Eso sí, debe ser el ruido más reconocible de todo el juego entero, la M4 sin silenciador. Porque todo el mundo sabe cómo suena un M4 sin silenciador, literal. Los Yusek comienzan con M4 sin silenciadores en level 1. Todo el mundo encontró una, todo el mundo usó una sin modear, ¿viste? Cuando escuchás esto ya sabes de qué se trata. Muy épica. GG's. Buena fucking raid, amigo. No sé ni cuántos kills hicimos, pero fue tipo... era el pasillo de la muerte, era eso, amigo. Ah, no, pará. Toxic no cuenta. Ok, ok. Ya me emocioné de más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kills. GG's. When I run past ones that I do know about, I hit them. Ah, sí, así. Well, you have like the map... Oh, no.